con vos. Juan José Aranguren fue ministro de Energía entre 2015 y 2018. Antes había sido presidente de Shell y hoy dirige la consultora Energy Concilium. Tiene la gentileza de atendernos. Hola Aranguren, ¿cómo le va? Ale Berkovich acá en Radio con vos. ¿Qué tal, Berkovich? Buenas tardes. Bien, bueno, muchas gracias, ¿eh? En serio, por atendernos. Hace un tiempo que no hablamos. Me interesa muy especialmente conocer su opinión sobre la política tarifaria energética actual. Hay mucha gente que está recibiendo por estos días sus facturas del uso de gas de invierno, que es el momento pico de consumo. Mucha gente está insultando a los cuatro vientos. ¿Es correcto lo que está haciendo el gobierno en materia tarifaria? El gobierno lo que está intentando hacer es reflejar en la factura el costo real de la energía. En lugar de estar distribuyéndolo de otra manera, como vino ocurriendo durante mucho tiempo, a partir de subsidios que aplicaban y los pagaban aún los que no consumían energía, ahora lo que está intentando es reflejar ese costo real en la tarifa del que consumen. Por lo tanto, no va a tener tanto impacto como tenían antes los subsidios en la inflación, que es la forma, para mí, ineficiente que era de pagar la energía en el pasado. Ahora, en los últimos meses viene frenando parte de esos aumentos para contener el índice de inflación. ¿Esto cree que incuba otro problema, que era necesario hacerlo? ¿Cómo lo ve? Hay que estar adentro, ¿no?, para ver cómo valora, cómo vienen los índices. Claramente el gobierno lo que está haciendo es intentando mostrarle a la población de que sus políticas están reduciendo la inflación, que es tal vez una de las preocupaciones, junto con la inseguridad, más importante que tiene la sociedad argentina, y estará viendo cómo evolucionan los precios de la economía para juzgar si es conveniente trasladar todo el costo de energía en forma inmediata o ir limitándolo a lo largo del tiempo. Hay que estar ahí para saber cómo se puede estar percibiendo la situación. Lo que sí está haciendo, y está, creo que esto es algo que ya la gente, por la experiencia nuestra en el pasado, lo vivimos después, aún con la administración de Fernández en la última administración con Massa, que también aumentaron las tarifas, es hacer que la gente reconozca en su consumo el costo del mismo, especialmente en los momentos de más alto consumo, como es en el caso del invierno para el gas natural o en el caso del verano para la energía eléctrica. Ahora, esto que usted dice, hay que estar adentro para verlo, fue materia de discusión en los últimos dos gobiernos, porque el Frente de Todos se desangró en esta discusión entre un Martín Guzmán que decía no se puede subsidiar tanto a la clase media, hay que aumentar, un kirchnerismo que decía no hay que aumentar. Y en su momento, en el Frente Cambiemos también, hubo quienes dijeron que Macri perdió las elecciones por culpa de Aranguren. Pero ya he dicho que eso no es cierto. Las tarifas las aumentamos en el año 2016. Fue el momento en el 16 y 17. Sí. Y yo quiero preguntarle cuál fue el resultado de la elección de medio término del año 2017. Ganó Macri. En pleno incremento de las tarifas. Por lo tanto, creo que a veces es una simplificación. No quita que a lo mejor que seguramente algunos de los socios de Macri o del PRO, como era la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica en el 2018, viendo que, como dice la ley, las tarifas se ajustan semestralmente conforme evolución de ciertos índices, y el más preocupante siempre es qué pasa con el tipo de cambio, luego que mayo del 2018 había habido una pequeña devaluación, devaluaciones que hemos visto, esa había sido una pequeña devaluación, vieron que estaba en riesgo la elección del 2019 y consideraron que a lo mejor había que cambiar el que era el ministro en ese momento y que había sido el abanderado hablo en tercera persona, está mal, cambiarme a mí y el que había sido el abanderado del reconocimiento en la tarifa del real costo de la energía. Yo creo que la función de un dirigente, la función de un político que piensa en las futuras generaciones es, como dijo Cardoso, Fernando Enrique Cardoso, explicar, explicar y explicar. Tratar de concientizar a la población de lo importante que es consumir en una forma eficiente, ahorrar la energía,
porque eso es un costo que se traslada a toda la sociedad. Bueno, de hecho, hubo un informe que salió hace un par de semanas de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, de CAMMESA, que advierte sobre la posibilidad de cortes de luz programados en enero y febrero próximos. Dice CAMMESA que hay un 20% de probabilidades de no llegar a cubrir los picos de demanda que son cada vez más altos por el cambio climático, por el calentamiento global, cada vez más largos periodos de calor y cada vez picos más pronunciados. ¿Cree que existe ese riesgo de que haya cortes programados en verano? Creo que CAMMESA lo que puede hacer es la segunda parte del comentario que acaba de hacer, que no va a alcanzar la capacidad instalada para abastecer. Que haya corte programado no es una facultad de CAMMESA de decidirlo. Solamente puede decir lo que ellos estiman, CAMMESA estima que es lo que puede ocurrir. Y no es otra cosa que el reflejo de una realidad que nos viene pasando. Es decir, cuando nosotros asumimos el gobierno, el pico en el mes de febrero del 2016 fue 26,7 gigawatts. Potencia demandada a las 2:00 de la tarde de un día de febrero del 2016. Sí. El último pico fue en febrero de este año, el primero de febrero de este año, con 29,6. O sea, subimos 3 gigawatts, o sea, casi un 10%. Que también tiene que ver con una clara decisión que ante no reflejar el costo de la energía en lo que yo estoy pagando, la demanda aumenta. Y cuando hablamos de potencia, hablamos que el uso de esa capacidad instalada es por algunas horas o por algún día o un par de días, porque después se vuelve a la normalidad. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿es conveniente invertir una determinada cantidad de dinero para un consumo que por no tener adecuadas políticas de ahorro y eficiencia energética para hacer un consumo responsable, tengamos que provocarle a la sociedad en un momento que tenemos otras necesidades? Entonces, está bien que también se alerte, pero también tenemos que empezar a concientizar de que tenemos que tener un consumo más racional. Perdón, lo que usted dice, ingeniero, entonces es que si la energía sube, si las tarifas aumentan lo suficiente, puede evitarse que no alcance la potencia instalada para abastecer la demanda. La tarifa claramente es un ajustador, llamémoslo así, de esa manera, de conducta, ¿no? Obviamente, si me cuesta mucho, yo me cuido un poco más. Pero también es importante... También, pero perdón, esto ya está jugado, porque ya están anunciados los senderos tarifarios hasta el verano. ¿Con las cosas cómo están? No, acabas de decir recién de que el gobierno está postergando, que está de alguna manera viendo en qué momento hace el aumento de la tarifa, etcétera. Por lo tanto, nadie está hoy sabiendo, nadie puede decirme hoy cuánto va a estar la tarifa en febrero del año próximo o en diciembre de este año. Eso es así. Pero usted comparte, más allá del remedio que vaya a elegir luego el gobierno de si hay cortes programados o no, comparte que a este ritmo puede no alcanzar la energía en enero y febrero. Para no ser muy alarmista, puede haber algún momento, algún día de diciembre de este año, febrero del año próximo, que son los momentos entre las fiestas, dependiendo también cuál es la temperatura, ¿no? Porque hay que ver los pronósticos. Sí. Y principio de febrero del año próximo, en que si no tenemos suficiente volumen importado desde desde Brasil, que también hay que recordar, el año pasado nosotros pudimos aguantar el pico ese de 29.600 porque tuvimos una importación de Brasil de 2 gigawatts. Si Brasil decidiera no darnos energía por los motivos que fuera, hubiese habido cortes también. Por lo tanto, puede ocurrir como consecuencia de que la oferta no iguale a la demanda, si no hacemos nada con la demanda para que, además de lo que es el precio, también cambiemos de conducta. Con la demanda y cambiemos de conducta, no hablo solamente del residencial, que es muy importante, especialmente en verano, por la demanda de aire acondicionado, edificios públicos, comercial, etcétera. Por lo tanto, creo que hoy ya está casi jugado diciembre, porque así como decía recién que las tarifas ya han sido anunciadas, nadie puede hacer una inversión hoy, más allá que algún mantenimiento adecuado hoy para tener disponible la máquina en el mes de diciembre. Invertir hoy para tenerlo en diciembre es imposible. Creo que lo que hay que hacer es concientizar sobre un manejo responsable de la energía.
Pero si no se hace, puede ocurrir, entonces. Puede ocurrir ese estrés de... Yo no voy a ser alarmista, ¿no? Acabo de decir que a Mesa lo que dijo es, si todo sigue como está ahora, puede haber momentos del día en donde haya algún tipo de corte. La decisión o no de que haya cortes programados para evitar el corte imprevisto es una decisión del gobierno, que verá si en su momento la toma. Recordemos lo que hizo en su momento Alfonsín, por ejemplo. Exacto. El otro día un especialista por eso me decía, podemos llegar a tener lo peor del macrismo con lo peor del alfonsinismo juntos. De vuelta, es una posición totalmente política. Ese comentario no es para nada profesional ni técnico, es político. Bueno, lo acepto. Es que hacen comentarios políticos los profesionales también, y no tengo duda, pero hay que valorarlo como tal. Exacto. No profesional, sino político. Lo hice reír a Aranguren, que cuente una para mí que lo hice reír a Aranguren. Le hago la última. Hay alguien que lo reemplazó a usted, es algo incómodo de preguntarle la verdad por esto, pero que se llama Javier Iguacel, que fue ministro de Energía de Macri y que acaba de formar una petrolera boutique con un empresario que yo también conozco, porque entrevisté para el libro de Vaca Muerta, que escribimos con Alejandro Rebocio, que es un proveedor de servicios para la industria petrolera. Formaron una petrolera que se llama Ventia Energy. Y se quedaron con un área, con una serie de áreas, con un clúster de áreas petroleras que tenía YPF. Por supuesto que él dice que lo hace porque tiene la tecnología necesaria para sacarle el jugo a esos pozos, que va a invertir y demás. ¿Qué le parece a usted que un ex ministro de Energía, que además es parte de una fuerza política que sostiene hoy al gobierno de Milei como pro, se quede con áreas de YPF, que es la petrolera de mayoría estatal? Se quede es una decisión que tomó él. No sé cómo fue el proceso, pero entiendo que YPF tomó la decisión. Y compañía hace una licitación, se presentan 2, 3, 4 empresas que presentan un plan de trabajo, presentan un precio conforme a los términos de la licitación que hizo YPF, y YPF tiene la obligación de dársela a aquel que tiene el mejor resultado para la compañía, llámese como se llame, una vez que cumplieron con los requisitos técnicos y de avales y de certificaciones que la compañía le debe haber exigido antes de participar. Por lo tanto, yo no veo absolutamente ningún problema en que eso sea así, en la libertad de cada uno. Haber salido del sector privado, como fue el caso de Iguacel, ir al sector público, estuvo solamente 6 meses como secretario de Energía, y luego volver al sector privado y ser político, porque también en el medio fue intendente de un municipio de Buenos Aires. Por tanto, yo descartaría el que se quede, por decir, ganó en una licitación que es responsabilidad de YPF, hacerla en términos públicos, abiertos y transparentes. Claro, lo que pasa es que si YPF no hubiera tomado la decisión de poner en marcha el proyecto Andes, que es su iniciativa de desinversión en estos campos maduros para focalizarse en Vaca Muerta, no habría habido ni licitación, ni compulsa, ni oferta, ni nada. Entonces lo que está haciendo es un tema YPF, no hay Iguacel. Si YPF toma esa decisión, la tiene que haber tomado en beneficio de sus compañías, en beneficio de sus accionistas. ¿Qué significa esto? Que desinvertir. Este es un tema importante que acaba de mencionar. YPF tenía una gran cantidad tenía el pie en varios concesiones y no tiene capacidad económica financiera para invertir en todas. Entonces, para el beneficio de la compañía, incluido de su accionista mayoritario, que en 51% son los estados nacionales y provinciales, dice, a mí me conviene más, en lugar de estar distrayendo capital en estas áreas maduras que voy a sacar de muy poca rentabilidad, concentrarme, por ejemplo, en Vaca Muerta, en el proyecto del LNG. Por lo tanto, el mejor resultado para el accionista es salirme de este negocio. Después trataré de hacerlo de la mejor manera posible y se la otorgaré a aquel que haga la mejor propuesta económica. Usted los banca en todas, Aranguren, veo, ¿no? No, usted me está haciendo una pregunta. Sí, yo le contesto de la manera más objetiva posible la pregunta. Creo que es una forma de denigrar mi respuesta. No, en absoluto. Usted me llamó,
yo le contesto en forma lo más objetiva y profesional posible y no estoy bancando absolutamente a nadie. Así como el otro día dije que la declaración de Kicillof diciendo que los funcionarios de YPF eran, que los directivos de YPF eran funcionarios del gobierno de Milei, declaración realmente perjudicial, no solamente para él, para el peronismo en la provincia de Buenos Aires, para la Argentina, porque reflota la teoría del alter ego que está reclamando Burford. Ahora le contesto de la manera más honesta posible lo que me preguntó. No, tiene razón. ¿Sabe qué? Le cambio eso. Demos por cerrada la pregunta anterior y le hago una última, ahora sí ya política, 100% política. ¿Cómo ve la política económica de Milei en general? Porque usted estuvo en multinacionales, sabe que las inversiones tienen drivers de negocios en general y que son muy reticentes a llegar a países donde hay control de cambios, cepo, como se conoce. Bueno, la última palabra usted lo acaba de decir, y usted es economista y no soy ingeniero químico. Un país que tiene control de cambio, un país que no puede salir de ese encepamiento, de esa situación en la cual el que quiere traer dólares a la Argentina para invertir, quiere tener la certeza de que puede sacar esos dólares que invirtió, o tiene que sacar más, porque ese es el objetivo de cualquier inversor, sacar más de lo que pone en cualquier orden de la vida, si no logramos eso, resolverlo, íbamos a estar a los tumbos como hemos venido estando hasta ahora. Por lo tanto, toda medida que se tome a los efectos de que Argentina gastar menos de lo que ingresa, a los efectos de poder ir mejorando su ecuación económica financiera para que un día podamos considerar que el peso tiene valor y que todos queramos quedarnos en el peso o en la moneda que querramos, es valioso. Este gobierno empezó a hacerlo de una manera, cortando de raíz o pretendiendo cortar de raíz el déficit fiscal. ¿Lo va a lograr? ¿No lo va a lograr? No lo sé. Yo lo que le digo es como el bridging. Alguien dice, se está dando mucho a las empresas. El problema es que la Argentina no le está dando condiciones a las empresas desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacer, si con este esfuerzo que van a hacer todos los argentinos, vamos a lograr salir de una situación que durante años nos tiene entrampados, y un país que tiene recursos naturales, de todo orden, minerales, eólicos, sí, solares, mineros, etcétera, que no podemos desarrollar, va a llegar el momento en que el cambio climático nos llegue, no podamos utilizarlo si nosotros sigamos enrampados en la miseria como estamos hoy. O sea, ojalá que lo pueda conseguir. Aranguren, gracias por este rato, ¿eh? Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Era el exministro de Energía de Macri, actual director de la consultora Energy Concilium, Juan José Aranguren. Pasaron cosas 89.9.